presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en Radio Mexicana en el programa de Solo Negocios Radio. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, pero primero que nada me gustaría presentarme. Yo soy Ana Estela Carrión y el día de hoy nos acompañan dos de mis queridos amigos. La primera, Sara Hernández. Sarita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. Muy bien, ¿y ustedes? Perfecto. No, muy bien también. Qué bueno que te encuentras, excelente. Y por otro lado, también se encuentra el licenciado Jesús Esparza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Sara. Espero estén todos muy bien. Gracias, Jesús. Sí, estamos. Bueno, entonces, como les mencionaba, el tema de hoy va a ser un tema muy interesante, que siento que últimamente ha estado como que muy al aire en esta situación y más, pues aquí en nuestro país, ¿no? Que es acerca sobre el nuevo etiquetado de alimentos y que si es un problema o una solución para el sector salud. Y pues vaya que es una solución desde mi perspectiva, pero vamos desde el inicio. Sarita, ¿nos quisieras comentar algo en este momento? Bueno, sí, para empezar, pues, tenemos que hablar en la situación en la que se encuentra nuestro país, ¿verdad? Hablando de salud, pues, como sabemos, México está es el segundo país con el problema más grande de diabetes y obesidad mundialmente. Tenemos datos de que México se encuentra con que el 72.5% de los adultos mexicanos sufren de sobrepeso u obesidad. Y también tenemos que de los niños es el 37.7% que sufren obesidad o sobrepeso. Y también tenemos las cifras de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que tiene como que un estimado de lo que debería de ser, y pues su estimado para adultos es del 55.6%, y nos encontramos con que nuestro país pues los está rebasando por mucho. Entonces tenemos en nuestro país una problemática de salud y podríamos decir que es el principal desafío que enfrenta nuestro país en contra de la obesidad y la diabetes, hablando de cuestión de salud. Wow, la verdad es que sí son datos muy importantes los que acabas de decir, Sara, y más porque considero que toda la población, tanto niños, niñas, adolescentes y los adultos, estamos pasando por esta situación aquí en México. Bueno, o sea, México sí tiene como los índices más altos. Entonces, pues sí se me hace pues algo muy, 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 muy grave y más en esta situación. Yo estaba leyendo un artículo en Expansión Política en donde hablaba acerca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Entonces ahí en ese artículo hablaba que México tenía una de las tasas más altas de obesidad en el mundo, pero aparte de eso, que cada tres adultos padece, o sea, este padecimiento, que la verdad pues sí está muy fuerte, ¿no? Y más porque siento que en México nuestra comida es muy grasosa en general. O sea, piensas en las gorditas, pues las fríes en aceite. Y luego piensas, no sé, por ejemplo, en chilaquiles y los fríes en aceite. Entonces, sí es como que toda nuestra comida está pues muy fuera de los rangos que nosotros deberíamos ingerir hablando acerca de cosas calóricas, ¿no? Entonces, pues no sé si tú tengas algún comentario que hacer, Jesús.
Y sin duda la situación de esta pandemia o esta otra pandemia que vivimos de obesidad es bastante preocupante, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Donde pues una de las grandes causas por la cual estamos teniendo una gran cantidad de personas fallecidas por el coronavirus es dado que sufren de obesidad, y la obesidad también trae otros problemas como diabetes e hipertensión. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, vemos que la mayoría de las personas que están muriendo tienen ya sea diabetes, hipertensión u obesidad. Entonces, es un problema que se requiere resolver. Es un problema que ya lleva varios años en la discusión académica y política. Se han propuesto varias soluciones. Lamentablemente, pues, vemos que aún persiste el problema en nuestra sociedad, y es que pues no tenemos una buena educación respecto a nuestra alimentación, no tenemos buenos hábitos de lo que debemos comer, y pues eso es un gran problema para nosotros mismos, y pues también viene a repercutir ya en un espectro más público dentro del sistema de salud, ya que todas estas enfermedades o una gran parte de los enfermos, la mayoría, se atienden en el sistema de salud público, que es pagado con nuestros impuestos de todos y cada uno de los mexicanos. Entonces, muchas veces este sistema de salud resulta insuficiente para lograr, digamos, curar todas esas complicaciones que se dan por el consumo excesivo de productos dañinos para la salud. Y pues como resulta insuficiente, pues mucha gente lamentablemente fallece, dado que el sistema de salud está bastante saturado por lo mismo. Ay, Jesús, la verdad es que tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Y sabes que yo estaba leyendo también que en México la tasa de obesidad y de sobrepeso es literalmente pues la más alta de América Latina, y aparte estaba leyendo unos datos acerca de que pues, o sea, la tasa de hospitalización alcanza lo que es el 248.5 por cada 100,000 habitantes, que esto es muy grave, ya que es el doble del promedio que se tiene en América Latina, que es acerca de 122.5, y pues es una muy, 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 muy grande la diferencia. Estamos hablando de más del doble de la cantidad que se tiene promedio en el resto de América Latina. Y a mí, la verdad, en esta situación, yo siento que sí es muy importante de que nosotros tengamos mucho cuidado en lo que nosotros ingerimos. No sé si escuchaste últimamente la noticia, Sara, de que en Oaxaca ya estaban prohibiendo para los niños pequeños lo que es la venta de las papitas. Entonces eso se me hizo muy interesante. La verdad, yo cuando estaba en secundaria, en mi primaria sí tenían más o menos un sistema así, que no nos dejaban ingerir soda. No podíamos comprar ningún tipo de soda, solamente podíamos tomar té, jugo o agua. Sí había sodas en las tienditas, pero eso era solamente para pues los adultos mayores. O ya, pues si tu papá te compraba una coca, pues ya estaba todo bien. Pero pues la verdad se me hace que es una solución muy acertada, ya que si nos ponemos a fijarnos, pues muchas veces como la obesidad de una persona adulta muchas veces viene desde que son pequeños, o sea, de que de pequeños empiezan a comer cualquier cosa, tienen un buen metabolismo, algunos, otros no, entonces otros desde pequeños empiezan a engordar, y luego hay otros que pues sí tienen buen metabolismo, de pequeños pues digieren muy rápido la comida, pero al pasar del tiempo pues empiezan a tener problemas. Se les empieza a tapar las arterias, empiezan a tener pues más problemas, hay tanta oxigenación en la sangre y pues ya, o sea, terminas muy enfermo. Jesús, estamos platicando acerca de la medida que tomó Oaxaca
de prohibir la venta de los papitas para los niños. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, la verdad es que es un poco controversial esta medida, dado que, bueno, o sea, si bien está bastante bien que se les restrinja la venta de este tipo de productos a los niños, pues la verdad es que sí es un poco, siento que va a ser un poco difícil, bueno, no sé cómo esté siendo ahorita la situación, pero va a ser un poco difícil controlar la venta pues, de este tipo de productos a los niños, ¿no? Es, o sea, digo, o sea, para el gobierno va a ser una carga bastante grande asegurarse que las empresas no le vendan este tipo de productos, pero pues sí, yo creo que es una buena medida, al menos muchos de los niños no tienen la suficiente capacidad suficiente como para poder elegir los alimentos que les sean más nutritivos, entonces es por eso que pues se les asigna un tutor, ¿no? Bueno, su papá, ¿no? Que es quien, los padres de familia, que son quienes, digamos, realmente deberían de conocer lo que es mejor para la alimentación de sus hijos. Entonces yo lo veo muy bien, este tipo de medidas. Y sabes que yo recuerdo mucho que hablando de la enfermedad del COVID, al inicio muchas de las personas decían que era una enfermedad de ricos, porque muchos se quedaban así como que haber viajado a Europa, Asia, no, nada que ver. Y estas enfermedades, el sobrepeso y la obesidad, pues desde siempre se ha dicho que son unas enfermedades que no importa si tú eres rico, si eres pobre, si eres en una zona rural o urbana, en cualquier momento, si tú no cuidas de tu salud, o sea, puedes caer en esto. Y algo que a mí se me hace muy importante mencionar es que no importa si tú eres delgado o no, o sea, si tu alimentación no es adecuada, a lo mejor no vas a caer en obesidad y sobrepeso, pero sí puedes caer en una enfermedad como lo es la diabetes o la hipertensión. Eso no es nada más algo específico para las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, también yo estaba viendo lo que es otro artículo también muy padre, que este es de La Jornada. Entonces, este artículo también pues hablaba más o menos de lo mismo que ya les había comentado anteriormente acerca de América Latina, y en este hablaba acerca de que en los que es en el gasto per cápita en el sector salud en México es alrededor de $1,138, que es poquito arriba del promedio de lo que es en América Latina. En América Latina están en $1,026, que son unos $100 más, pero por el momento les voy a seguir platicando por lo que es Facebook Live, porque vamos a ir a corte. No dejen de sintonizarnos, por favor. Estamos en Solo Negocios Radio. Gracias. Y bueno, hablando de Facebook Live, pues vamos a seguir con la plática, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay alrededor de $100 de diferencia en lo que es el promedio de América Latina y lo que se gasta en México per cápita de salud, que pues México está un poco más arriba, lo que es sorprendente porque pues cómo estamos usando ese dinero. Cuba es el que destina más dinero por habitante, con $2,500 aproximadamente, y pues la verdad es que Cuba es uno de los países que se caracteriza por tener muy buenos médicos y tener pues como mucha eficiencia en su sistema de salud, ¿no? Entonces, pues se me hace que nosotros tenemos que aplicar algunas cosas de las que se aplican allá, porque pues literalmente en Cuba la atención médica y los medicamentos están cubiertos al 90% por el gasto público, y aquí en realidad pues no hay mucho que apoyar. Entonces, no sé si alguno de los dos
quisiera compartir algo. Pues sí, comparto tu visión de Cuba. La verdad es que al menos en lo que se ha estudiado, pues sí se comenta que Cuba es uno de los pioneros en cuanto a salud se refiere. Pues vemos, por ejemplo, en el caso de la situación actual, pues cómo Cuba ha estado enviando brigadas de médicos a varios países de Europa y de América Latina, incluyendo a México. Y pues también ha estado participando en el desarrollo de una vacuna contra el COVID. Entonces, pues sí, Cuba es uno de los países pues, líderes en cuanto a salud se refiere. Muchas personas van desde aquí, desde México, a estudiar a aquel país. Oye, fíjate que hablando de eso, a mí se me hace que hay gente aquí en el país muy despectiva porque, bueno, no sé si solamente yo he escuchado esos comentarios, pero a mí me tocó pues ver que las personas decían que bueno, que Cuba ya se había, que los médicos de Cuba ya se habían regresado, que nada más el dinero se estaba siendo tirado, pero regresamos al aire, nos encontramos en Radio Mexicana, que nos pueden también escuchar en nuestra fanpage Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es acerca de los sellos en los productos y que es una solución para el problema del sector salud. Entonces, pues podemos continuar con esto. Ahorita estamos hablando acerca de lo que es el sistema de salud en Cuba y cómo nos habían enviado ayudas y brigadas de médicos y cosas por el estilo. Y también estábamos, bueno, apenas yo iba a comentar acerca de que yo había notado que había personas que habían hecho muchos comentarios acerca de que qué bueno que ya habían regresado los cubanos a su ciudad. Y yo creo que mucho de esto es como que por el movimiento de migrantes que hubo, no sé si el año pasado, ¿no? Cuando fue más fuerte. Pero, ay, pues está muy difícil. Pero bueno, volviendo al tema de obesidad y sobrepeso, esto es, aparte de que es muy malo ya en sí como enfermedad sola, ahora se nos presenta otra dificultad que es lo del COVID. Nosotros en realidad no sabemos mucho acerca de esta enfermedad porque no ha mostrado como un comportamiento repetitivo, pero lo que sí sabemos es que las personas que fuman, que tienen problemas respiratorios, pues tienen algún problema más serio con el COVID y tienen un porcentaje de letalidad más alto para ellos porque pues es una enfermedad respiratoria, tus pulmones dejan de funcionar, al igual que es peligroso para las personas con sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Pues porque la sangre se empieza a hacer espesa, no hay oxígeno, no puedes oxigenar tu cerebro, causa muchas cosas. Entonces, yo sí siento que es una enfermedad muy, muy, muy peligrosa. Sarita, ¿tú qué piensas acerca de esto, de cómo el COVID ha afectado a la obesidad? Pues sí que es una tristeza, ¿verdad? Porque nuestro país es uno de los países en el mundo con principales enfermedades crónicas, y que lamentablemente esta enfermedad a quienes principalmente afecta es a las personas con enfermedades crónicas. Y me imagino que todos, ya sea tenemos un familiar o algún conocido que sufre de algunas de estas enfermedades, ya sea diabetes, hipertensión, y pues lamentablemente no solo afectan en ese momento, sino que son hereditarias. Entonces, pues creo que el gobierno, a mí la verdad lo que hizo los etiquetados me parece una buena solución. Y tal vez no porque vaya a ser que se disipe la enfermedad o algo por el estilo, sino porque pues ya lo vamos a hacer un poquito más conscientes, ¿verdad? A veces las cosas que más nos gustan son las que más nos hacen daño, y a mí la verdad me parece
que es una muy buena iniciativa por parte de los senadores de, pues, de disipar un poquito, porque la verdad sí, no lo estamos viendo duro ahorita en nuestro país con el incremento de casos. Y como bien lo decían las cifras, el 72% de los mexicanos sufren de esta enfermedad crónica, y pues es muy lamentable porque si es a las principales personas que dañan, pues eso quiere decir que estamos un poco perdidos. Toda la razón, Sarita. Oye, que por cierto, ya metiéndonos en el tema de lo que son los sellos, yo la verdad es que solamente había visto, ¿qué será?, como unos 3 sellos, pero cuando estaba indagando acerca de todo esto, me di cuenta que, o sea, hay alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio, contiene grasas trans, alta en grasas saturadas, y yo dije, oh my God, son un montón de sellos. Oye, y algo que también estaba investigando, y es que también les ponen etiquetado a los alimentos que están genéticamente modificados, ¿eh? Y eso no lo sabía, fíjate, yo también pensaba que solo era para alimentos con exceso de sales, calorías, azúcares, pero también si es un alimento que es genéticamente modificado, pues también tiene que traer su sellito de que ya está modificado. ¿Sabes qué? Cuando dijiste eso me acordé mucho que, por ejemplo, mi mamá y yo pues íbamos a Sam's de que cuando todavía no había pandemia, y mi mamá siempre compraba como una bolsa de bachoco, o sea, como de pollo, y siempre decía de que, tipo, ay no, es que no sé si comprarla o no, porque tiene como muchas cosas, está modificado, por eso están tan grandes y que no sé qué. Entonces, a ver si es cierto, cuando vuelva a ir a Sam's, quiero ver si tiene esos cejitos. El punto es que, la verdad, yo sí siento que es una buena solución para que nosotros estemos más conscientes de qué consumimos. ¿Tú qué piensas, Jesús? Sí, no, la verdad es que me parece un modelo de información nutricional bastante importante e innovador. Bueno, innovador en el sentido respecto al mercado mexicano, ¿verdad? Porque recordemos que este sistema de etiquetado lo importamos desde Sudamérica, desde Chile. Chile fue el primer país en implementar este tipo de etiquetado, y pues desde allá se experimentó en una primera instancia, se estudió cuál fue la eficacia de este etiquetado, cómo se comportaban los consumidores. Y bueno, ya con todo lo aprendido, lo trajeron acá a México, y pues al parecer las experiencias que se tienen en Chile es que realmente sí ayuda, los consumidores empiezan a preferir aquellos productos que tienen menos etiquetados. Y es que en general pareciera, bueno, según algunos estudios que tuve la oportunidad de leer, la gente empieza a tomar la importancia cuando son 2 o más sellos. Es decir, muchas de las ocasiones en Chile se topaba que veían un solo sello y no le tomaban mucha importancia. Pero cuando empiezan a ver 2 o más sellos es cuando realmente se empiezan a preocupar los consumidores. Entonces, en ese sentido, pues sí es bastante positivo este cambio en el etiquetado frontal de los productos. Que recordemos que antes había otro etiquetado. Hace un mes había otro etiquetado, inclusive algunos de los productos que todavía están en exhibición, que quedaron antes de la entrada en vigor de la reforma, pues traen ese etiquetado donde decía cuántas calorías traía en la parte frontal, eran como 5 cuadritos, cuántas calorías, cuántas grasas saturadas, cuántas azúcares, y venían por porción y cuántas calorías traía en total el envase. Entonces, en muchas de las ocasiones, este tipo de etiquetado resultaba confuso para la población que no tiene el conocimiento suficiente sobre los valores nutricionales, y pues no podían saber realmente cuántas calorías eran demasiadas o cuántas calorías eran excesivas de grasas, cuántas calorías eran excesivas de azúcares, cuántas calorías eran excesivas de grasas saturadas. Porque recordemos que a pesar de que un producto contenga azúcar o contenga grasas, no necesariamente las porciones van a ser excesivas. Pero pues el consumidor no, en muchas de las ocasiones va a carecer de la información suficiente como para poder evaluar este tipo de productos y poder compararlo con otros productos.
Y pues en ese sentido, este nuevo etiquetado viene a darle una información más fácil de digerir a los consumidores, ya que lo único que tienen que hacer ni siquiera es comparar números, simplemente tienen que comparar los productos de los productos similares que tienen etiquetado y que no tienen etiquetado. Entonces, en ese sentido, los que tengan, que no tengan ninguna etiqueta contra el que tiene alguna etiqueta o tiene varias, pues se va a diferenciar como de aquel que es, digamos, más saludable. Y pues esto esperemos ayude junto con una educación en cuanto a lo que debemos de comer, ayude a que la población mexicana cambie sus hábitos alimenticios en pro de beneficiar aquellos productos más saludables. Sabes que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, pero siento que, bueno, a lo mejor no tan totalmente de acuerdo. yo digo que sí sigue siendo un poco como confuso para alguna parte de la población, porque yo me he topado con muchos memes en el internet que hablan acerca de que, por ejemplo, cosas, no sé, bolsas grandes que traen el etiquetado y todo de que, ¿cómo estas barritas eran fit? ¿Por qué me están saliendo eso? Entonces tú cuando te vas a la parte de atrás, pues ya como que comparas y ah, ok. Pero yo creo que sí, aparte de poner los etiquetados, deberíamos de, no sé, como que enseñar de alguna manera al resto de la población de cómo se leen esos etiquetados. Por ejemplo, había los chocolates, los tarín, que son como 70% cacao, que son como amargos los chocolates, que son pequeños, son como de 75 gramos, me parece. Entonces, pues normalmente las nutriólogas siempre recomiendan ese tipo de, no recuerdo si se llama tarín o larín, pero algo así. O maybe son dos marcas distintas, bueno, pero o sea, es uno que recomendaban las nutriólogas. Entonces, en esos les pusieron un sello de que exceso de calorías y exceso de azúcares. Entonces, la gente se ponía, bueno, es que yo estaba en un grupo como de comer saludable y así. Entonces, ponían de que no, es que ya ni chocolate se puede comer uno porque todo tiene un montón de grasa y que no sé qué. Lo que veo de positivo de esto es que, por ejemplo, en la tabla de atrás, que es la tabla de contenidos, nosotros podemos observar lo que es el porcentaje de cada uno de los del envase. Por ejemplo, digamos, tenemos unas papitas y las papitas son de, no sé, 125 gramos. Entonces ya te dicen, no, pues son, ay no, 125 es mucho, ¿verdad? No, como, bueno, no, más o menos sí, 125 gramos. Y ya viene de que no, pues, ah, entonces viene una sección donde dice las calorías y te dice, no, pues son 230 calorías, por ejemplo. Ah, se nos está yendo el tiempo, vamos a ir a corte, por favor, no dejen de sintonizarnos. Nosotros vamos a seguir platicando en Facebook Live, gracias. Pues bueno, total. Está lo que es el producto, la cantidad del producto, las calorías, el sodio, lo que sea, por la cantidad del producto, o sea, como normalmente ellos ponían en su tabla, ¿no? Pero también lo que me gusta que de estos sellos es que pusieron como otra, ahí mismo, como otras celdas, en donde tú puedes ver cuánto es al un 100 gramos. Entonces, pues sí. Vamos a corte. No dejen de sintonizarnos. Estamos en Radio Mexicana 1300 AM. Y bueno, como continuaba diciéndoles. Sí, entonces está la tabla. En una sección viene como es normal. Y en otra sección viene lo que es en base a 100 gramos. Que ese es el problema de por qué en los chocolates que recomiendan las nutriólogas o las barritas que se supone que son saludables, aparecen esos sellos.
porque esos ellos lo están contando a partir de 100 gramos. Pero lo que te dicen las nutriólogas es, por ejemplo, es que nada más te tienes que comer una porción de este chocolate. Entonces, digamos, si la porción del chocolate es de, no sé, digamos, de 70 gramos, pues no cumple con, no alcanza a hacer como un exceso de calorías o exceso de grasas, porque no estás como que pasándote como para no complementar las calorías que tienes que ingerir al día. No sé si me estoy explicando. De hecho, yo tenía entendido que, por ejemplo, ya ves los cuadritos que dicen que vienen abajo con los porcentajes, esas se van a quedar, o sea, tienen que seguir apareciendo en los productos. Lo único que hace esto del nuevo de los nuevos etiquetas es nada más que los alimentos que están ultraprocesados, o sea, los que son súper dañinos son los que van a decir, este es súper dañino y lo por esto y esto y esto. Pero creo que los que tú dices que están abajo, que dice tanto porcentaje por tanta cantidad, esos van a permanecer, al igual que la tablita de atrás donde viene el contenido de cada cosa. Pero sí, yo creo que también sí hace falta muchísima lo que es falta muchísimo lo que es la cultura en cuestión de la nutrición, del alimento, porque igual y para cada persona es diferente, ¿verdad? Depende mucho de los hábitos de si hace ejercicio, de si es una persona que casi no hace ejercicio, si es un niño, si es un adulto. Cada persona pues necesita diferente contenido, tanto de carbohidratos como de sales y azúcares. Entonces yo creo que sí, más bien lo que a nuestro país le hace falta es como que un poquito más de cultura. Al igual y en la Secretaría de Salud sí invierte algo en eso, pero creo que nos hace falta tomar un poquito más de conciencia y hacerlo, normalizarlo, mejor dicho, normalizar el tener conocimientos acerca de la alimentación y pues acudir a los nutriólogos. Que yo últimamente, cuando he ido al Oxxo o algún otro supermercado, cuando veo los productos estos que tienen el nuevo etiquetado, hay algunos que ya no tienen el etiquetado anterior, el de los cuadritos que estaban en la parte frontal. Entonces, no sé si hayan estado teniendo algún tipo de problema en la interpretación, pero sí ha habido algunos productos que ya no tienen ese etiquetado anterior. Pues bueno, regresamos al aire en Radio Mexicana. Recuerden observarnos por nuestra fanpage Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Nos encontramos en el programa de Solo Negocios Radio. El día de hoy estamos discutiendo acerca sobre los sellos, si son una solución para el problema de salud. Ahorita en lo que estábamos hablando en el tiempo fuera del aire, Sara nos comentó. Bueno, yo primero estaba hablando acerca de la tabla de contenidos de la parte de atrás, de cómo se había quedado el contenido, las calorías, el sodio y todo eso, de la manera en la que las empresas lo hacían normalmente, más un plus que muestra también una tabla acerca de ese mismo producto, pero en base a 100 gramos. Entonces, Jesús, tú nos estabas comentando que en la parte de enfrente, donde venían los cuadritos, ya no has visto en los supermercados o tiendas de autoservicio. Sí, en los supermercados ya no he visto los que traen el nuevo etiquetado frontal de los sellos de Stop. Ya he visto que le retiraron el otro etiquetado, el de los cuadritos que venían como con cuántas calorías traía en la parte de enfrente. Obviamente la parte de atrás sigue gente un poco diferente, ¿no? La de cuántas calorías y cuántas calorías son carbohidratos, cuántas son proteínas y cuántas son grasas. Pero la parte de enfrente, donde solía haber algunos cuadritos, esas ya no he visto, los que también lo hemos etiquetado, que se mantengan esos sellitos de antes. Sí, tiene. No, adelante. Por ejemplo, estaba leyendo que cerca, o más bien la mayoría de los productos que están actualmente, que son de industrializados, tienen el nuevo etiquetado
Y esto habla de la, vaya, de la baja calidad alimentaria que tienen estos productos. Y es que se dice que cerca del 85% de los productos tienen el nuevo etiquetado. Eso habla de que, pues, en general sí debemos de evitar los productos industrializados, dado, pues, el exceso de azúcares, el exceso de grasas, el exceso de calorías. Y, pues, en el caso de los niños, la cafeína y los edulcorantes que contienen estos productos. Y preferir aquellos productos que no están industrializados. Y, pues eso, sin duda, es cambiar nuestros hábitos alimenticios para bien. Oye, eso me recuerda un tema. Por ejemplo, mi mamá siempre de pequeña veía un jugo que es de esos jugos como de naranjas, pero, o sea, que no es de jugo natural. Mi mamá siempre le decía ese jugo de pinturita. Entonces, pues ella nunca nos dejaba tomarlo. Digo, sí nos gustaba mucho, ¿no? Pero no nos dejaba tomarlo muy seguido porque, de hecho casi nunca, porque decía que era muy malo. Entonces ya, ¿no? Pues crecí y por una u otra razón, una persona una vez me dio de ese juguito y yo dije, oh my God, no, es que ese juguito es muy malo. Y él de que, no, ¿de qué hablas? No tiene calorías. Y yo así como que... Entonces, pues sí, el jugo sí es malo, ese jugo sí es malo. Sí, sí me gusta el sabor del jugo todavía, pero pues muchas veces nosotros pensamos que ya que un producto no tenga calorías, pues ya es malo y ciertamente no es así. O sea, a lo mejor no tiene calorías, pero nos puede afectar de otra manera. Pero yo lo que les iba a comentar era algo muy interesante, pero se me acaba de ir la idea con lo del juguito. No, bueno, yo sigo con lo del juguito y la verdad es que, bueno, no es juguito, pero pues este refresco, ¿no? Que a todos nos gusta. Yo la verdad es que yo prefiero la versión sin azúcar o la versión light, pero pues hay que ser conscientes que traen ciertos edulcorantes, ciertas sustancias que hace que le dan el dulzor a estas bebidas, como puede ser el aspartame u otros tipos de sustancias que se han asociado con diferentes tipos de cáncer del estómago. Entonces, pues sí, si bien pudieran ayudarnos a disfrutar de un sabor similar para acompañar nuestras comidas y pues sin calorías, ¿no? Sin el riesgo a contribuir a nuestra obesidad o a nuestro sobrepeso, pues tenemos que ser conscientes de que si bien puede que nos dé sobrepeso, nos pueda dar cáncer. Entonces, pues, sí, lo mejor es evitar los productos que tengan estos sellos y, pues, para cuidarnos. Aunque fíjate que el problema con el hecho de que el 85% de los productos traigan sellos es que, pues, el consumidor se puede sentir un poco confundido y puede haber que productos que sobrepasan estos límites, digamos, de lo saludable en cuanto a grasas, en cuanto a azúcares o en cuanto a calorías, por muy poco, que lo sobrepasan por muy poco y ya se les pone un sello. Pero en cambio hay otros productos que sobrepasan estos niveles por muchísimo más, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues una de las críticas será que pues tal vez el consumidor en un tiempo ya a futuro, cuando se empiece a acostumbrar a ver estos sellos siempre en los productos, al ver que todos los productos, la mayoría de los productos está en sello, pues va a ver como algo normal consumir estos productos, dado que va a decir, no, pues es normal que traigan sellos. Entonces yo creo que sí debería de haber otro nivel más de sellos, digamos un poco más peligroso, inclusive si gustan ponerle una calaverita o algo así, ¿no? Una muerte. Pues que indique que sobrepasan los niveles por muchísimo, ¿no? Y para que en definitiva, pues esos sí sean como identificados como muy, muy malos para la salud de la población. Oye, Esparza, y fíjate que por eso que tú dices, eso es lo que te digo, que y eso de los etiquetados de abajo que todavía aparecían, y verdad que me dices, digo, wow, ¿qué pasa? Porque yo leí también un artículo que decía
que esos de abajo iban a permanecer, que tenían que seguir y que solo los que tenían así, o sea, se supone que esos ya están dentro de las normas y se tienen que quedar. Y este nuevo etiquetado era solo para los que estaban así ultraprocesados, pero como tú me dices así que ya desaparecieron, la verdad, no me he fijado. Pero qué mala onda, ¿no? Porque yo digo que son los como los que te dan un parámetro de sí, sí es dañino, pero es súper dañino, así como tú dices. Y fíjate que también se me hace muy curioso esto del etiquetado, porque estaba leyendo que no nos asombráramos de que hasta el atún tuviera este tipo de etiquetados. Y como tú dices, ¿verdad? Es atún y todo. ¿No? Atún, pues cuando nosotros escuchamos atún decimos, no, pues saludable, es atún que puede tener. Y como tú decías de que tienen algunas otras cosas, estaba leyendo que hasta el atún puede llegar a tener este etiquetado. Y también leí algo que se me hizo muy, pues muy curioso, de que algunas empresas habían pedido amparos para que sus productos no tuvieran el etiquetado. Entonces, pues, ya viéndolo bien de otro punto de vista, pues sí, es un poquito confuso todo esto de las etiquetas. Porque ahora vamos a tener, yo digo que no solo aprender, o sea, no solo tomar en cuenta esas etiquetas, sino también ver el reverso, a ver de qué es de lo que tiene demasiado y... de qué es, o sea, qué es lo que, o sea, en qué tanto porcentaje tiene demasiado de eso que es dañino. Sí, no, sin duda pero yo creo que en general deberíamos de evitar todos los productos que tengan algún tipo de etiquetado de exceso, de estos sellos de stop, pero pues puede que haya algún producto que lo compares con sus similares y todos traigan ese etiquetado, entonces pues sí, en esa situación sí vamos a tener que voltear a la otra etiqueta, la que está en la parte de atrás, y pues compararlo, ¿no? Para ver cuál trae, dependiendo de cada uno de los objetivos nutricionales que tengan, y fijados por un especialista, ¿verdad? Pues ver cuál es el que más nos conviene. Y pues respecto al atún, pues sí, pudiera ser que, pues, tenga algún tipo de etiquetado. La verdad es que yo no he ido últimamente, los últimos 6 meses, a comprar atún, pero... pues es probable, no sé, me imagino tal vez que pudiera ser tal vez exceso de sodio, porque el sodio es uno de los elementos que más es utilizado en la industria alimentaria para, como conservador, es decir, para evitar que nuestros productos se descompongan, dado que la mayoría de los productos que consumimos, si no se les pone algún tipo de conservador, se echan a perder pronto. Por ejemplo, en el caso de Juárez, nosotros somos muy consumidores de tortillas de harina. En general, si vamos a un supermercado, vamos a encontrar tortillas de harina recién hechas. Pero esas, no sé, digamos que alrededor de una semana después, poquito menos o poquito más, tal vez, ya no sean bueno consumirlas porque se han echado a perder. No obstante, dentro de estos mismos supermercados podemos encontrar otras tortillas de harina que no están recién hechas, pero que están, digamos, en la misma sección de tortillas de harina, pero son de marcas más comerciales, que son un poco más industrializadas. Y este tipo de tortillas de harina, lo que vemos es que tienen, si vemos en los ingredientes, tienen sodio, en alguna de sus formas tienen sodio, que es el que se utiliza como conservador. Entonces, en ese sentido, pues, sí puede ser perjudicial, pues, consumir este tipo de tortillas porque tienen exceso de sodio. Y por eso pudiera ser una de las causas de que, a pesar de que no tienes exceso de grasas, exceso de calorías o exceso de azúcares, pues te pongan ese etiquetado frontal por utilizar el sodio como conservador, el cual es bastante dañino el consumo excesivo es bastante dañino para el organismo humano. ¿Sabes qué? Cuando terminaste de hablar, iba a hablar yo y luego habló Sara y luego yo, sí, está bien, y luego ya, iba a terminar de hablar y luego hablaste tú y ya, de que, y como que se me volaron las ideas de lo que iba a decir, pero ya más o menos se me vino. La primera, se las voy a decir ahorita que estemos en el corte, porque ya vamos, entonces por favor no dejen de sintonizarnos, nos encontramos en Radio Mexicana y véanos por Facebook Live en la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, o en radio o en la página de Solo Negocios. Dejen de sintonizarnos. Bueno, el punto es que lo primero que les iba a decir era que sí, o sea, obviamente tienen que, pues, diferenciar acerca de los productos que no son tan dañinos de otro. Y yo creo que, ya vamos a corte.
no dejen de sintonizarnos. Estamos en Radio Mexicana. Entonces, ahorita ya hablando por Facebook Live, pues no sé, a lo mejor como que ponerlos de colores, ¿no? O sea, por ejemplo, podrían dividirlo en tres secciones, que el primero fuera blanco, el segundo que fuera un poco más peligroso, como de mediano riesgo, que fuera de color rojo, y ya uno muy peligroso, pues que fuera de color negro, ¿no? O a lo mejor en vez de color blanco, amarillo, no sé, o sea, pero como que para que hubiera pues tres tipos, o sea, como de que ah, este es poquito, se pasa poquito, este se pasa más o menos, y este sí no está bien heavy. Pero yo lo que he notado es que con en la forma de ser del mexicano, este etiquetado no lo estamos, como que la mayoría no lo está tomando en serio. Por ejemplo, no sé si han visto esas fotos de broma de que ponen de que una bolsita de mantecadas que pues era, o sea, pues más viejita, no tenía ningún etiquetado, y lo ponen al lado de que una bolsita ya con las etiquetas. Creo que tiene como tres etiquetas la mantecada, ¿no? Pero el punto es que, o sea, ponen así en la descripción de la foto de, ay no, ya vi que salieron las nuevas etiquetas, entonces ya no voy a comprar este producto, señalando las mantecadas con los sellos, y después dicen, ahora voy a comprar otro, y muestran el de las mantecadas sin sello, que pues claramente tienen las mismas calorías, tienen la misma grasa, tienen pues el mismo, pues todo. Entonces, la verdad es que la gente casi no lo nota. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, yo vi muchos comentarios de que la Coca-Cola se veía más bonita, como que con los sellitos. O, ya vi que le cambió hace poquito Coca-Cola, como que el diseño a las botellas de vidrio, que son como que todas transparentes. Y con las letras blancas, entonces decían de que, ay no, pues se ve más bonita. Y pues en general no estamos como que tomándole la seriedad necesaria a nuestra salud. Pero también otro tema que quería comentar acerca de eso, es que yo siento que, por ejemplo, en el IMSS deberían de, bueno, ahí les sigo contando, porque regresamos al aire en, nos encontramos en Radio Mexicana. Pueden escucharnos y vernos en nuestra fanpage Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM o en la página de Solo Negocios. Bueno, el día de hoy ya tenemos un poquito hablando acerca de lo que es el sello en los productos, pues este etiquetado, si es una solución o es o qué es para este problema que tenemos de salud aquí en nuestro país, que es México. Ah, sí. Entonces, como les mencionaba, yo siento que deberían de impartir como folletos o dar algún tipo de asesoría, clase virtual, algo así, en donde se nos enseñara a los mexicanos, o bueno, no sé muy bien exactamente cuáles son las clases que hay a nivel elemental, o sea, de que en primaria, pero según yo no hay ninguna de nutrición. Que yo creo que sí debería de haber una, o por lo menos, no sé, un pequeño taller al semestre o durante el año o algo así, en donde se nos enseñe acerca de cómo leer los etiquetados. Porque sinceramente, si yo no hubiera ido con una nutróloga, yo todavía no sabría leerlos. O sea, yo sería así como de que, órale. O sea, antes ni me fijaba en cuántas porciones vienen en el envase. Que muchas veces, o sea, nos vamos con la finta de que dicen, ah, pues son unas papitas. Pero luego ves el envase y el envase pues tiene como, ah, este envase tiene tres porciones. Y pues yo sé que a los mexicanos no nos gustan mucho las matemáticas, pero yo sí, cuando estoy en un plan alimenticio de déficit calórico, pues sí, soy de que voy al súper y luego me quedo de que, y luego hago mis cuentas, ¿no? De que, ah, ok, miren, en este envase son tres porciones. Ok,
¿cuántas calorías tiene cada porción? Ah, ok, y luego ya lo pongo. Entonces, que es más o menos como que le siento que a las personas como que les deberían de enseñar, porque pues sí está padre lo del sello, pero pues como está, yo siento que como son 100 gramos, o sea, solamente es como una tabla comparativa como para otro producto. Pero en general como que, pues, el mexicano no puede decir así como de que, hey, ¿qué onda? ¿Este me conviene o no? O sea, obviamente tú sabes que no te conviene porque ya tiene los sellitos, ¿no? Pero luego los mexicanos se revolujan por eso que les estaba comentando ahorita de que, o sea, a veces hay menos cantidad en el producto o a veces hay más cantidad en el producto. Entonces los mexicanos, pues, no les gustan las matemáticas y dicen así como de que, entonces este tiene mucho, tiene poco, ¿cuánto tiene? Entonces, pues, sí, yo siento que también facilitaría mucho eso de poner como que colores, ¿no? O sea, de que los sellos fueran de colores. Sí, pudiera ser una buena opción, aunque pues sí, espero que los mexicanos realmente sí empecemos a utilizar estos sellos como una guía. No una guía absoluta, pero al menos sí contribuye a ser parte de la guía para el consumo de alimentos. Y pues yo creo que pudiera sí ser eficaz. Digo, si no por nada, no por nada se están amparando varias empresas en contra de este etiquetado. Sin duda, pues, ellos tienen bastante información y si se están amparando es porque pudieran tener esa información de que realmente sí les va a afectar. Y pues ojalá y sí sea de esta forma, porque si no, otras de las medidas que se han discutido nuevamente en la academia y en el espectro político es el hecho de la política fiscal como desincentivo para el consumo de productos alimentarios. ¿Qué es esto? Es el fijar algún tipo o incrementar los impuestos que se les fijan a productos con un alto contenido calórico para de esta forma desincentivar el consumo de este tipo de productos. Y pues sería una medida ya un poco más drástica, pero pues sin duda pudiera ser eficaz, dado que pues cuando a un producto le empiezas a incrementar el precio, pues la teoría te dice que el consumidor, y en la práctica se ve, el consumidor empieza a demandar menos cantidad de este producto. Entonces, pues, esa sería otra medida, pero la verdad espero que no se tenga que llegar a esa otra medida, porque pues sí ya es un poco, distorsiona un poco el mercado, ¿no? De lo que realmente quiere el consumidor. Entonces, pues lo positivo de esto es que ya cada vez más empresas de la industria alimentaria están buscando reformular los ingredientes de sus productos y tendiendo a utilizar cada vez insumos que aporten un menor número de calorías al producto final, un menor número de grasas, o que sean grasas vaya, buenas. Y pues sí, están buscando cambiar la composición para que no sean considerados como productos dañinos para el organismo o que su consumo en exceso sea perjudicial. Pues esto es bastante bueno, la verdad. Espero ya para 2030, que la mayoría de los productos no tengan este etiquetado, y no porque se prohíba o se elimine el etiquetado, sino porque las empresas estén tomando cada vez más responsabilidad social con sus consumidores y pues empiecen a utilizar ingredientes menos dañinos para el organismo humano. Justamente eso me hizo recordar un montón al caso este de los quesos. Entonces, Sarita, no sé si sepas más o menos qué fue como que lo que pasó con eso de los quesos. Sí, pues prácticamente fue que Profeco les cayó como quien dice en la movida. Lo que pasó aquí es que estas empresas de productos lácteos no estaban, por ejemplo, la etiqueta les decía que tenía, no sé, 240 gramos y tenían poquito menos, 20, entonces, pues sí, por eso fueron cancelados estos productos. Tengo entendido que algunos ya se libraron, van a regresar otra vez al mercado. Creo que eran unos productos de Lala y otro queso, pero la verdad no recuerdo el nombre. Pero prácticamente era por esto y porque el contenido decía que contenían algo y realmente no lo contenían. Entonces, prácticamente eso fue. La verdad, a mí me encanta el trabajo que están haciendo ahorita con lo de los etiquetados y
cayéndoles ahí la Profeco en sus, en, pues sí, en lo que ellos dicen que tienen el contenido y todo eso, la verdad, qué bien por Profeco. Oye, ¿sabes qué? Yo vi que el grupo que es Mondelez México, creo que es el de Filadelfia, sacó un, pues no sé cómo decirlo, un documento, un manifiesto, no sé, en donde... Publicado, ¿no? Ah, un publicado, ándale. En donde decía que la Profeco estaba, pues, haciendo un daño injusto a la imagen de su empresa, porque ellos sí contaban con todas las medidas de los productos y que ellos, pues, iban a hablar con las autoridades de una manera cordial para demostrar como que todo lo anterior que habían hecho en el publicado y pues para aclarar la interpretación que se le dio al público para, y pues al final salía resumiendo pues que la calidad de sus productos siempre ha sido su máxima prioridad y que los procesos de producción del grupo Molendez, creo que sí es Molendez México, no estoy segura. Es Mondelez. Mondelez, ándale, Mondelez, ajá, que cumplen con, pues, con todos los estándares que son muy estrictos en cuanto a toda su producción y también, al igual que esto de Lala, también quienes sacaron otro comunicado fueron los de Lala, porque ellos sí dijeron, tipo, no, pues a nosotros nos dijeron que en el producto de queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos, el producto es 100% de leche y cumple con las especificaciones establecidas. Y ya pues sacaron una NOM, no me puedo acordar exactamente cuál era. Y mencionaba que las observaciones que había realizado la Profeco para ese artículo en específico, que ya lo habían hecho un tiempo pasado, que se refería a que no indicaban claramente el país de origen del producto, que ese era el problema que tenía Lala, pero que pues fue corregido el problema, que fue atendido, que lo resolvieron en tiempo y forma. Entonces también, al igual que como los del queso Filadelfia, el grupo Lala, pues al final habla de que pues también que ellos trabajan todos los días para crear alimentos, bueno, para producir alimentos nutritivos que dejan de calidad, que generen bienestar para las personas y que cumplen totalmente con las normas que regulan aquí en México. Entonces, yo creo que por eso era lo que comentabas de que Lala y el otro que no te acordabas probablemente fuera Filadelfia, que pudieron, o sea, que no hubo problema con sus productos. Pero la verdad es que yo no tuve el tiempo de checar cuáles fueron los otros quesos que no eran aceptados. Tengo pero entendido pues, que también era Sigma y también tengo entendido que ya que las habían encontrado como que 5 defectos en la presentación de su producto y que ya los había corregido. Wow, es que imagínate como que haces un producto y luego la Profeco te dice no tienes que cambiarle esto y luego se lo cambian y luego tienes otro error y luego se lo cambian y luego entonces pues no sé si está medio extraño que tengan como que tantos errores, pero pues la verdad me da gusto que la Profeco esté trabajando en todo esto y pues cuidando a todos los usuarios, los consumidores de este país. Entonces le ponemos un 10 a Profeco. No sé si un 10, pero va mejorando. Pero bueno, chicos, me dio mucho gusto tenerlos el día de hoy. Fue una plática muy amena, como casi todos los viernes que nos toca hablar en la radio. Sarita, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, chicos. Un gusto estar con ustedes. Ya los extrañé. Sí, ya sé, ya me ha pasado mucho. Jesús, igual que siempre, un gusto poder verte aquí y pues tener todas tus opiniones. Un gusto estar por acá, gracias por la invitación. Un saludo, Sara, un saludo, Ana. Espero tengan un muy bonito fin de semana todos ustedes y todo el auditorio.
Pues bueno, entonces el día de hoy nos despedimos de esto que fue Radio Mexicana en el programa Solo Negocios y con el tema de los sellos de los productos. Recuerden sintonizarnos en 1300 AM y pues muchas gracias por escucharnos y ponernos tanta atención. Mi nombre es Ana Carrión y me despido. Hasta luego.